por otra lectura y seguiré pidiéndolo, y ahora se los voy a pedir escrito a mano, porque están haciendo competencia. O sea, realmente es no adaptar, por eso está planteado como desafío, realmente es no adaptar las prácticas docentes a lo que está requiriendo el contexto. Entonces, bueno, estos son los desafíos, este es el marco en el cual todos estos expertos establecieron e identificaron, ahora sí vamos a ver las tendencias que identifican en estos tres horizontes, las tecnologías. Entonces, el primer horizonte, que es el que les comentaba de corto plazo, que este es un horizonte de que ya está aquí o en el próximo año, ahora vamos a situarnos que este es el Horizon 2010, o sea que todo esto que ellos plantean aquí ya debería estar como una realidad. Ellos hablan de los entornos colaborativos y de los medios sociales. Entonces, yo creo que coincidiríamos totalmente con el reporte Horizon. Lo curioso es que, si ustedes lo leen, el primer ejemplo que nos ponen para los entornos colaborativos es Wikipedia. Yo pienso que, bueno, como que ya está muy, muy manoseado como ejemplo Wikipedia. Digo, hay más ejemplos. Lo padre también de los informes Horizon es que todas estas tendencias están con ejemplos y aparte vienen links para más información. O sea, cada tendencia está súper documentada, entonces totalmente recomendable que los revisen con toda calma. Aquí realmente es solo una panorámica y para quien no los conociera como una fuente muy importante de consulta, ¿no? Entonces, estos dos, digamos, son las tendencias del corto plazo. Ahora, aunque menciona Wikipedia, digo, también mencionan el wiki como tal, como un entorno de trabajo colaborativo y también, bueno, pues, ahora, digo, si este informe se hubiera hecho un poquito después, pues ya estaremos hablando de todas las herramientas que ha integrado Google, ¿no? Que todas están, pues, basadas en este principio, ¿no? Y si recuerdan, ayer en algunas de las ponencias, varios de los profesores se planteaban de lo difícil que es que la gente trabaje en equipos, en entornos virtuales, ¿no? Y yo, bueno, yo lo he vivido en carne propia porque tenemos un curso virtual de uso de tecnología CITIC aquí en el ICE y está en trabajo por equipos y, o sea, lo detestan y siempre al final que les decimos, ¿qué le cambiarías al curso? Le quitaría el trabajo por equipos. Y yo les digo, pues es que es una competencia que necesitan desarrollar. Tenemos que trabajar más, como decía ayer Manuel Juárez, que él también del curso, en el andamiaje para construir esas prácticas del trabajo en equipo. Y bueno, pues las tecnologías ahora nos están dando muchas herramientas para concretar esto, ¿no? Entonces, pues ya lo que podemos hacer con Google Docs, lo que podemos hacer con los wikis, realmente el trabajo colaborativo virtual es cada vez más posible, ¿no? Y los medios sociales, ¿no? Que bueno, como veíamos, esta parte de los medios sociales también tiene mucho que ver con el uso de las redes sociales, ¿no? Que ya se había comentado. Entonces, estas, digamos, son las tendencias que identificaban en el corto plazo. Ahora, las tendencias, el segundo horizonte que establecen ellos, que ya es de 2 o 3 años, que estaríamos situándonos 2012, 2013, ellos dicen que son tecnologías que ya están más disponibles, pero un poco más lejanas, y entonces nos hablan de contenido abierto y de contenidos móviles o del uso de móviles para el aprendizaje, ¿no? Entonces, una discusión importante en el caso de los contenidos abiertos es que dicen que una desventaja que tenemos en Iberoamérica para el acceso a todos los contenidos abiertos, que ya son una tendencia muy importante, es el monolingüismo, ¿no? Mucho del contenido abierto que ya hay disponibles en inglés. Entonces, realmente no estamos pudiéndolo adoptar de manera tan rica como, así que como quisiéramos, porque mucho contenido abierto es en inglés, ¿no? Entonces, la gente que tiene el desafío con este idioma, pues no puede adoptarlo. Entonces, y el volumen de contenido abierto que se está generando en español es mucho más limitado. Entonces, por eso es algo que se vea un poco más lejano, no tanto porque no estemos adoptando esta visión de los contenidos abiertos. Si ustedes revisan, muchos, sobre todo en universidades públicas como aquí la UAM y muchas otras que conozco, todo lo que estamos produciendo ya lo estamos produciendo bajo licencias abiertas, ¿no? Lo que es los Creative Commons, ¿no? Estas licencias que permiten que otros utilicen los contenidos siempre que atribuyan la autoría. Y bueno, hay diferentes variantes. A veces te permiten modificarlo, pero atribuyendo autoría, o no modificarlo, pero siempre hay que atribuir autoría, ¿no? Pero como universidades públicas, pues seríamos incongruentes si nuestros contenidos fueran copyright y cerrados y demás, ¿no? Pero es interesante porque también como latinoamericanos tenemos también una cultura diferente, ¿no? Digo, aquí pues es mejor, ay, pues la piratería pues es como pan de todos los días, ¿no? Y de pronto, ¿por qué no decir, bueno, es que no necesito hacer piratería, ¿no? Son abiertos, o sea, no es necesario robarlos, ¿no? O sea, desde que se crean son contenidos educativos para ser usados por todos, ¿no?
Yo aquí tuve en la universidad una experiencia muy chistosa con esto de los contenidos abiertos, porque los profesores contribuyen con nosotros en la producción de los cursos. Cuando el curso ya está terminado, pues necesitan, bueno, después de analizar varias cosas, vimos que era importante que ellos nos cedieran la parte, digamos, del material que habían producido, que se lo cedieran a la universidad, porque luego había profesores que decían, ah, no, si ya no voy a dar la materia, entonces ya nadie puede usar lo que yo hice, ¿no? Y entonces, pues no, la universidad no podía gastar en producir materias y después, pues hay que volverla a producir porque el profesor ya no la va a dar y se lo llevó, ¿no? Y eso pasaba antes, ¿no? Entonces dijimos, no, pues que se da, o sea, produce la materia, se le paga en el contexto de la universidad, pero la deja, ¿no? Lo deja como patrimonio intangible. Pero había que hacer un convenio con el área jurídica de la universidad para que los profesores cedieran los derechos a la universidad. No ceden lo que llaman los derechos morales, esos son irrenunciables, pero los derechos patrimoniales, que es para el uso de eso, sí lo ceden. Bueno, pues fue un show armar el convenio con los del jurídico, porque ellos pensaban que estábamos así como cediendo la patente de algo así súper... Y entonces había un montón de cláusulas que era súper secreto y no sé qué. Yo decía, no, no, es contenido educativo, es abierto, no puede ser súper secreto, ¿no? Y me costó mucho trabajo llegar al documento legal que firman los profesores, donde realmente todos entendiéramos que eso que nos estaban cediendo debía ser para la explotación más abierta posible, que nos los estaban cediendo solo para que fuera patrimonio de la universidad y de la comunidad universitaria y nadie se lo pudiera después llevar, ¿no? Entonces, bueno, en este horizonte los contenidos abiertos, o sea, los desafíos aquí en Iberoamérica tienen que ver con el lenguaje, de que no podemos estar explotando mucho de lo que ya hay en inglés, pero también con que a veces cuesta que nosotros acá nos mentalicemos a esta forma de producir y de licenciar lo que hacemos. Acabamos de publicar un libro con el doctor Ángel y él quería que lo manejáramos con una licencia Creative Commons y se pusiera a disposición en la red. Y la editorial con la que trabajamos, que es Juan Pablos, y la editorial de la universidad no lo permitieron. Entonces, pues todavía nos falta en términos culturales de adoptar esto de los contenidos abiertos. La cuestión de los móviles, perdón, no lo comenté, pues esto también la identificaban a 2 o 3 años, pero también ya lo estamos ahora viendo, pues sí, ya estamos en este momento, el 2012-2013, y efectivamente el uso de los dispositivos móviles es cada vez más generalizado y la tendencia hacia la producción de contenidos que puedan ser consultados, que puedan ser accedidos por diferentes dispositivos es algo cada vez que está más en el aire. A mí lo que me parece que es preocupante de esta tendencia es que es un poco como la moda, o sea, pues todos móviles y hay que hacer todo para móviles, pero a veces no queda muy claro para qué. O sea, ¿por qué es importante que la gente pueda acceder a esto de manera móvil o en donde quiera o en donde pueda? O sea, ¿qué tiene eso de relevante o qué tiene eso de diferente? Entonces, de pronto a veces son los mismos contenidos nada más llevados a muchas plataformas o a muchos dispositivos, que es este concepto que manejan como diseño líquido, ¿no? Que el contenido es un líquido y tenemos muchos recipientes, ¿no? Y lo podemos vertir en diferentes recipientes y toma la forma del recipiente. Entonces yo tengo este contenido líquido que puedo acceder desde una computadora o desde una tableta o desde un teléfono o desde otros dispositivos, ¿no? Pero sigue siendo lo mismo, o sea, este líquido que entra en diferentes contenedores sigue siendo lo mismo en muchos casos. Y entonces es un poco nada más decir, estoy en todos los frentes con este mismo contenido y lo pueden acceder desde todas partes y desde donde quieran. Y algunos están adoptando esta filosofía con lo que es el mobile learning, el m-learning. Pero hay autores que están cuestionando esto y que dicen, no, es que no es lo mismo, es diferente. Porque realmente lo que estás planteando es que el que aprende está en un contexto específico, que es lo que el aprendizaje situado, o el que aprende está en movimiento, y qué implicaciones tiene para su aprendizaje. Entonces, igual, tú quieres que la persona interactúe con el entorno en el lugar en donde está, y entonces ese contenido que generas para un dispositivo móvil se vuelve relevante solo en un contexto. O sea, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer un estudiante de arquitectura que el profesor quiere que vaya y visite la Catedral Metropolitana y que analice una serie de cuestiones. Y ese estudiante lleva material de apoyo para esta visita. Entonces aquí lo que es el aprendizaje situado es lo importante. Ese contenido que yo llevo con referentes de lugares, de cosas que tengo que observar en la Catedral Metropolitana, no va a ser relevante hasta que yo esté en la Catedral Metropolitana. Si yo accedo a esa información en mi casa,
no va a tener sentido, porque no será este aprendizaje situado. Entonces, muchos autores están discutiendo que ese es el tipo de material que deberíamos estar haciendo para dispositivos móviles, y no esta noción del diseño líquido, de que nada más cambia de envase y ya te lo puedes llevar, ¿no? Y esto, por ejemplo, también resulta muy importante para los estudiantes de medicina, porque o de todas las carreras que hacen mucho de su aprendizaje ya en campo, ¿no?, situados en un contexto profesional. Porque si yo, estudiante de medicina, ya estoy en mis prácticas, aquí está la doctora Andalco, si yo estoy ya en mis prácticas, si yo ya estoy en un hospital y ahí están los pacientes y demás, yo traigo mi dispositivo móvil, y aquí puede haber contenidos relevantes, pero para este momento del hospital, para esta situación, que si yo los accedo desde mi casa, no tienen sentido, pero si yo los accedo en el contexto de mi práctica, sí van a tener una relevancia. O lo mismo se lo puede aplicar al agrónomo, se les puede aplicar en muchos sentidos esta noción. Entonces, aquí sí, la tendencia, creo que es indiscutible, esta tendencia de lo que es los móviles, nadie la discute, pero ¿cómo se está adoptando? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué filosofía? Yo creo que ahí sí hay una discusión que todavía está pues calientita y, bueno, vigente, ¿no? Y por último, en este informe de Horizon de Iberoamérica 2010, el de largo plazo, que ya lo fijan para 4 o 5 años, estaremos hablando 2014-2015, nos están hablando de la realidad aumentada y de la web semántica. La realidad aumentada, ellos dicen, bueno, no es que sea algo nuevo. Lo nuevo o la tendencia realmente se refiere a que es el uso educativo de la realidad aumentada, eso es lo que viene como tendencia. Y bueno, pues estas últimas tendencias como son, perdón, es que estoy mostrando la las últimas tendencias como son las más lejanas, ay, perdón, estas últimas tendencias como son las más lejanas, a veces no estamos tan familiarizados con esto. Entonces, esta cuestión de la realidad aumentada, sí me gustaría, digo, también para no hacerles perder el tiempo, ¿quiénes están familiarizados con lo que es realidad aumentada? Para ver si es necesario que lo comentemos o si no. ¿Alguien? ¿Más o menos? Bueno, pues no es algo todavía muy generalizado la realidad aumentada, entonces yo por eso pensé en que la viéramos, porque también platicada, bueno, esta foto es de mala calidad, pero el concepto me parece interesantísimo, entonces por eso la traje. La realidad aumentada finalmente lo que hace es que en un contexto físico, así como estamos aquí con un dispositivo móvil, yo puedo aumentar información, aumentar elementos en ese contexto físico, puedo tener más elementos de análisis, de información, de entendimiento de ese contexto físico. Entonces, por ejemplo, en esta foto que vemos de realidad aumentada, esta persona está en un panteón y esta persona con un dispositivo móvil puede mirar esas lápidas, y en lugar de ver solo lápidas con el nombre de Juanito Pérez, nacido en tal año y muerto en tal otro, con realidad aumentada, si se fijan, ve, es como un fantasma, ¿no? Es bueno, es como una mujer aquí que se ve, pero entonces con la realidad aumentada él ya puede ver quién la lápida de quién era esa persona, la puede ver físicamente, cómo era, e incluso puede tener su biografía donde le cuenta. Y bueno, digo, por ejemplo, en este cementerio tan famoso que hay en París, que hay chorro mil muertos famosos, o cuando va uno a lo que es la abadía de Westminster, que también hay no sé cuántos muertos famosos, pues qué padre, ¿no? No nada más poder ver la lápida de que aquí está Newton, pero poder ver todo contextualizado. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de la realidad aumentada en un panteón me pareció de lo más interesante. Y aquí hay otra foto que está mejor, pero que también es realidad aumentada, es una calle en Londres, y si se fijan, a través del dispositivo yo veo la calle, pero enriquecida con un montón de información que es relevante para esa calle en donde yo estoy situado. Entonces, y digo, hay muchos ejemplos, si ustedes buscan imágenes de realidad aumentada en internet, hay una que es típica, que se ve el libro y que hay un dinosaurio sobre el libro, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esa es finalmente la idea esta que se plantea de la realidad aumentada, que como les digo, no es necesariamente algo nuevo, pero la idea es que se empiece a utilizar con fines educativos, entonces que yo ya pueda tener en el libro de texto. También esto tiene mucho que ver con esto que le llaman los códigos QR de response, que son estos, bueno, incluso en la Expo Wine tenemos un cartel con código QR, en donde también tienen
estos códigos que les permiten identificar que hay este extra en un contenido, y ustedes con un dispositivo móvil acceden a este como segundo plano de lectura. Entonces realmente son como segundos planos de lectura, y es interesante porque si ustedes ven, desde que tenemos hipertextos estamos acostumbrados a leer en muchos planos, pero lo interesante es que aquí leemos la realidad y leemos el contexto en varios planos con la realidad aumentada. Entonces esta es una de las tendencias que están identificando como un poquito más a largo plazo. Y la web semántica, a lo que se refiere la web semántica, es a que la búsqueda en internet empieza a ser asistida cada vez más por lo que es la inteligencia artificial. Entonces, que todos los motores de búsqueda, que todos los buscadores sean más inteligentes, y que entonces no nada más identifiquen palabras, sino que empiecen a identificar palabras en contexto. Sí, porque muchas veces nos pasa, digo, pues si buscan la palabra papa, pues les van a salir las papas de comer y el papa del Vaticano, ¿no? O sea, los buscadores no identifican la diferencia entre papa y papa, ¿no? Pero si llegamos a este horizonte que todavía es incipiente, la web semántica, pues entonces es la palabra, pero le podemos dar contexto para que entonces entienda que nos referimos a papa del Vaticano y no a papa vegetal, y entonces los resultados que nos va a dar van a ser mucho más relevantes, ¿no? Porque pues el problema que tenemos ya con todos los buscadores es que nos dan tantísimos resultados y tantos tan irrelevantes que se vuelve complicado, ¿no?, ya buscar. Entonces la web semántica va a permitir que las búsquedas sean más efectivas, más exitosas, más rápidas, y es en lo que se está trabajando, o sea, que los buscadores sean más inteligentes, y esto pues necesariamente va a impactar el ámbito educativo. Entonces, hasta aquí tendríamos lo que es este informe de lo que es, lo que es el Horizon de 2010 Iberoamérica. Pero este cuadrito lo preparé ya un poco rápido, perdonen que el diseño ya no está fancy, pero como les digo que esta cancelación fue un poco de última hora, pues ya no me dio tiempo a hacerlo fancy. Pero creo que el contenido es lo importante. Entonces aquí, si ustedes comparan, puse el informe Horizon del 2010, el internacional, el 2010 Iberoamérica, que es el que estuvimos revisando ahorita, y el 2011 internacional. Entonces, las tendencias van a ver que hay algunas disparidades y algunos desfases. Porque si ustedes ven, por ejemplo, en el 2010, el internacional veía el cómputo móvil y el contenido abierto ya como de horizonte cercano. Y en cambio, si ustedes ven en el horizonte 2010 Iberoamérica, cómputo móvil y contenido abierto, pues estos dos, en uno eran ya de corto plazo y en otro es un horizonte un poco más alejado. O si ven, por ejemplo, los libros electrónicos están presentes en el Horizon 2010 y también en el Horizon 2011, y los libros electrónicos brillan por su ausencia en el iberoamericano. Y esto es revelador, siempre estamos hablando de que en México no leemos, ¿no? Y bueno, yo creo que en otros países latinoamericanos y en España tampoco leen tanto, porque es curioso que los libros electrónicos no aparecen en el Horizon iberoamericano y sin embargo en los otros Horizon sí están muy claramente presentes. La realidad aumentada, por ejemplo, en el internacional estaba en el mediano plazo y para el Iberoamérica está a un plazo más lejano. Y ya lo que son el plazo de 4 a 5 años, en el Horizon 2010 lo que se contempla ni siquiera está contemplado en el de Iberoamérica, que es el cómputo basado en la gestualidad y el visual, bueno, así ya no lo traduje, visual data analysis, el análisis visual de datos, ¿no? Pero, por ejemplo, el cómputo basado en gestualidad es un poco difícil traducirlo, tal vez sería en movimiento más que en gestualidad, porque gesture se refiere a todo tipo de gestos, no nada más, nosotros lo gestual es nada más lo de la cara, ¿no? Pero lo gestual también es lo corporal, ¿no? Lo que es el lenguaje corporal. Y cómo cada vez más, sobre todo a partir, por ejemplo, de la erupción del Wii, ¿no?, de Nintendo, ¿no?, estas interfaces que ya interactúan con los movimientos naturales del cuerpo y toda la tecnología touch, todo lo touch y todo lo que es las interfaces kinéticas, ¿no?, que le llaman, todo esto tiene que ver con el cómputo basado en la gestualidad. Y a mí esta tendencia me parece fantástica porque no solo tiene que ver con este tema de que nuestra interacción con la computadora es más fácil, ¿no?, porque hasta hace muy poco solo podíamos interactuar con la computadora a través de un teclado y de un mouse. Era la única forma que nosotros podemos manipular, digamos, las cosas en la pantalla. Y ahora ya los dedos para abrir, bueno, yo en particular detesto el touch, pero pues porque me sudan las manos, ¿no? Pero la gente que no le sudan las manos debe ser muy feliz. Entonces, les digo, a mí me parece fantástica, sobre todo porque abre una puerta de inclusión
enorme a la gente con discapacidad. Porque precisamente en un seminario, que bueno que están aquí mis alumnas de comunicación humana, en un seminario que tuvimos de comunicación humana del uso de tecnologías para la inclusión, veíamos todas las maravillas que se están haciendo precisamente de este cómputo basado en gestualidad para la gente que tiene problemas físicos. Entonces la gente que con un pequeño movimiento de cabeza, es como si así maneja el mouse, con la barbilla es como si fuera el mouse, o sea, tienen unas formas, y lo más importante, o sea, ya hay gente que con un parpadeo de ojos maneja la, o sea, la interfaz, y ya más aún, la nota más impactante que vimos, que es reciente en la prensa, es que Stephen Hawking, que es este famosísimo físico de la Universidad de Cambridge, que tiene esclerosis lateral amiotrófica y que está prácticamente paralizado, él ya nada más mueve el cachete para utilizar, o sea, con un pequeño movimiento de la mejilla, es con lo que controla el dispositivo a través del cual se comunica. Pero como la parálisis de Hawking es progresiva, y bueno, pues ya prácticamente está, ya al final la gente que tiene esta enfermedad solo puede parpadear, entonces, él pidió a un científico de una universidad en Estados Unidos que lo ayudara para una interfaz que pudiera traducir sus ondas cerebrales al lenguaje. Entonces, o sea, ya estaríamos todavía, ahí yo ya me estoy yendo a una tendencia que no está en los Horizons, ya ni siquiera es basado en nuestros movimientos corporales, sino ya es directo de tus ondas cerebrales, es la interfaz onda cerebral-máquina. Y esto ahorita suena de ciencia ficción, pero les digo, ya hay un científico trabajando en esta interfaz para Stephen Hawking, ojalá que Hawking no se muera antes de que esté esto, y pueda verlo y pueda seguirse comunicando, porque incluso algunos se preocupan porque Hawking es fácil que ya caiga en un síndrome de aislamiento, porque ya le cuesta mucho trabajo interactuar con el exterior, ¿no? Por esa parálisis. Imagínense un cerebro brillante y maravilloso atrapado en un cuerpo que no se puede mover. Entonces, el cómputo basado en la gestualidad es la cosa más fantástica en términos de inclusión para las personas con problemas de movilidad. Y el análisis visual de datos tiene que ver con que cada vez más hacemos lo que algunos autores llaman lo que es la inteligencia distribuida, ¿no? Cada vez más pensamos, yo digo que pensamos afuera de nuestro cerebro, ¿no? En sentido de que cada vez más ponemos la información visual frente a nosotros y la analizamos, y así es como encontramos patrones, pero cada vez de manera más compleja. Y yo aquí, aunque esto tiene que ver también con el cómputo basado en la gestualidad, déjenme ver dónde está. Utilicé unas imágenes de esta película de Minority Report, que bueno, cuando salió esta película de todo me decían, wow. Aquí estas imágenes las usan mucho para esta idea del cómputo basado en la gestualidad, ¿no? De que tú tocas y mueves y todo, pero también tiene mucho que ver con esta otra parte del análisis visual de datos, porque si se acuerdan, digo, los que vieron la película, había un despliegue de información visual frente a Tom Cruise y movía las cosas y encontraba patrones. O sea, pero si se fijan, esto es como una forma de pensar como afuera del cerebro, en términos de que miras las cosas y cuando las ves frente a ti es cuando encuentras esos patrones, ¿no? Entonces, esta tendencia del análisis visual de datos tiene que ver con eso. Entonces, si se fijan, eso era el informe Horizon Internacional de 2010. Entonces, si se fijan, ya había unas tendencias que van más lejos de lo que plantea el de Iberoamérica. Y si ven el 2011, pues hay todavía más cosas. Los libros electrónicos y los móviles, que en el 2010 se veían de 1 a 3 años, aquí ya se ven como lo que ya llegó y ya está aquí. Pues el libro electrónico y el mobile learning ya lo consideran lo más próximo en el informe 2011. Y lo que es la realidad aumentada y el aprendizaje basado en juegos, ya lo consideran de 3 a 5 años. O sea, la realidad aumentada, aquí la dejaron planteada en 1 a 3 años, o sea que no se movió tan rápido como pensaban. Y por último, están planteando el cómputo basado en gestualidad, lo siguen manejando de 4 a 5 años, o sea que ese tampoco se movió mucho. Y las analíticas de aprendizaje. Las analíticas de aprendizaje es el análisis de todos los datos que tienen que ver con la forma en que la gente aprende y enseña, ¿no? Pero cada vez hay más información y cada vez hay más gente interesada en analizar esta información. Entonces, bueno, me pareció importante cerrar con esta tablita que no está muy espectacular, pero que nos sitúa dónde está Iberoamérica respecto al resto del mundo en estas tendencias. Aquí vemos cómo algunas tendencias no se movieron tan rápido como se pensaba y se quedaron igual, por ejemplo, del Horizon 2010 al 2011, hay otras que sí se movieron y que pasaron a un horizonte más cercano, hay otras que desaparecieron, hay otras que emergieron. Entonces, bueno, yo aquí ya concluiría, digamos, la parte expositiva de esta presentación.
los invito, digo, a que revisen los informes completos, porque realmente van a encontrar mucha más información. Y si quieren, abrimos un espacio para conversar brevemente, si tienen comentarios o preguntas. Y bueno, pues a ver qué tanto coinciden ustedes con estos expertos que analizan las tendencias y, bueno, sus respectivas universidades, organizaciones y cómo están adoptando estas tendencias, ¿no? Gracias.